Bueno, muy buenas noches para todos, para todas las personas que nos están observando el día de hoy. Muchas gracias por estar en este encuentro, por estar el día de hoy, compartir con nosotros, para compartir con la comunidad como tal. Y es que el día de hoy tendremos una charla muy, muy interesante. Tenemos tres charlas con el apoyo de toda la comunidad, lo que viene siendo el Open Student Club. Ya saben, la comunidad es tanto en Colombia, en México. Sí, en Perú, en todos los países de lo que viene siendo Latinoamérica. Y hoy vamos a dar inicio a una charla súper interesante que nos la va a dar lo que viene siendo Cristian, que también hace parte, de hecho, de un club, de Developer Student Club. Y él nos va a contar un poco sobre cómo esos jugueticos como tal, cuando que nosotros queremos empezar en este mundo de la ciberseguridad, de la seguridad, cómo empezar con esos jugueticos, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando uno empieza a aprender algo, la mejor forma de aprender es jugando, ¿no? Jugando con las tecnologías, jugando un poco con todo aquello para que el conocimiento se multiplique. Entonces, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y esperamos aprender mucho de usted y pues de toda la comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Entonces, pues si te parece bien, vamos a darle para iniciar de una vez con esta charla para empezar bien el día de hoy. Bueno, pues muy buenas a todos. Tal como me ha presentado Sergio, yo soy Cristian, soy DSE Lead de Google en Itzoe, en México. Y el día de hoy, pues les vengo a hablar acerca de esta charla un tanto interesante, un tanto curiosa, que es juguetes para hackers y makers. Como por ahí ya pueden estar viendo, pues si desean seguirme, si desean por ahí contactarme, pueden hacerlo a través de Twitter en arroba cristiansg barra baja. Y vamos a empezar con un pequeño y muy importante descargo de responsabilidad, ¿no? Este disclaimer. Que bueno, sobre todo ahora que estamos refiriéndonos a la parte del hacking, a la parte de la ciberseguridad, todas estas herramientas pues se presentan aquí en esta charla de forma meramente informativa. Darle un uso inadecuado a esta información pues puede causar problemas legales, por lo tanto se recomienda discreción. Además de esto, yo quiero dar un segundo disclaimer y es que todos los productos que están aquí mostrados, pues no me pagan a mí por presentarlos, no me pagan a mí por mostrar nada de esto. Entonces, si desean comprar algo de lo que les voy a presentar por aquí, pueden hacerlo directamente con su proveedor de confianza. Y entonces, vamos a empezar de una vez con esta charla. Y hablemos del primer dispositivo de esta serie de juguetes para hackers y makers. Hablamos de una GPD Micro PC, que es una laptop de mano de 6 pulgadas. Es una laptop que literalmente cabe en la palma de nuestras manos. Es una laptop que nos va a permitir tener una serie de herramientas que nosotros deseemos, obviamente, como no puede ser de otra manera, basada en Linux, para podernos permitir acceder a los recursos que podamos usar para hacking. Hablemos ahora, claro que sí, como no puede ser de otra manera, de nuestra queridísima y muy amada y muy odiada también por muchos, la Raspberry Pi. ¿No? Esta cosita de aquí que como pueden ver está aquí conmigo siempre presente. Y en particular quiero hablar con ustedes acerca de la Raspberry Pi Zero W, que es una placa basada en Linux para la herramienta multiataque. ¿Y por qué quiero hablar de esta versión de la Zero W? Porque estamos hablando de una computadora, una mini computadora de un tamaño realmente asombroso, del tamaño de una USB, un dispositivo que nos permita realizar múltiples cosas al alcance de cualquiera de nosotros, ¿no? Sin tener que complicarnos muchísimo la vida con la serie de recursos y herramientas que pudiéramos estar presentando. Seguidamente, hablemos, como no, del hermosísimo Coral USB. Esta herramienta, pues, es una herramienta magnífica para todos aquellos amantes del Machine Learning.
Si como yo, tú también disfrutas crear modelos predictivos o modelos que podrían ser generacionales o de cualquier otra categoría dentro de la inteligencia artificial, dentro del machine learning, Coral USB es la herramienta ideal para ti. Es una herramienta que funciona como una especie de GPU diseñada particularmente para crear inteligencia artificial, para crear nuestro queridísimo, llamado por todos, Machine Learning. Y bueno, siguiendo con esta serie de herramientas, hablemos, por supuesto, también de nuestro otro querido dispositivo, las placas Arduino. Y las placas Arduino, en este caso particular, les presento las placas Arduino MKR. Las placas que están diseñadas para Internet de las Cosas, Internet of Things. Y bueno, ¿por qué presentarla? Porque como todos sabemos, Arduino se ha conocido por sus placas tan económicas y tan fáciles de utilizar que no podemos dejarlo fuera de esta serie de herramientas y recursos para hackers y makers. Y por supuesto, empecemos con la parte interesante de esta charla, porque todo esto de lo que hemos estado hablando hasta el momento son herramientas muy predecibles, herramientas que todos los que tienen un poco de conocimiento de la rama electrónica, pues saben que estarían incluidas aquí. Empecemos ahora sí con lo bueno y hablemos de un GPS Bandpass Filter, una herramienta que está diseñada para aplicaciones GPS, diseñada para poder filtrar y bloquear todas las señales de celular, de LTE, UHF, todas las señales de GPS. Literalmente podemos dejar ciego a un sistema de geolocalización en cuestión de tan solo algunos segundos, quizá por ahí un par de minutos, el tiempo que necesitemos tenerlo fuera. Hablemos ahora, claro que sí, de nuestro HackRF1, un SDR de categoría media con capacidades de TX, de transmisión. Y bueno, esta herramienta nos permite transmitir y nos permite recibir señales de radio desde 1 MHz hasta un total de 6 GHz. Si quieres escuchar algo a través de las señales de radio, es la herramienta que utilizarías sin lugar a duda, la herramienta perfecta para traerla, inclusive, ¿por qué no?, en tu bolsillo. Y bueno, pues continuemos con esta serie de herramientas, hablando del FreeCardUino 2.4 GHz. Para todos los amantes, para todas las comunidades de Arduino, por ahí, de hecho, si pueden dejarme a través de los comentarios, a través de cada uno de los chats de sus comunidades, ¿qué son? ¿Hackers o makers? ¿O a qué área están interesados más que nada? Y FreeCardUino, pues, es una muy buena opción para manejar el protocolo Zigbee. Para los que no son muy expertos en la parte de tecnología, por supuesto que Zigbee, pues, les platico un poco, es el estándar tecnológico que se está utilizando para las casas inteligentes, para esas casas donde puedes encender las luces, puedes abrir las ventanas, puedes a lo mejor desde tu espejo ver la información del clima, las noticias, con tan solo tu voz o con tan solo algunos gestos de manos o de alguna forma similar. Y el FreeCardUino es especialmente ideado para ese tipo de personas que quieran trabajar con el protocolo Zigbee. Es una herramienta que, pues, nos permite tener todo nuestro sistema de radio para poder escuchar estas señales y para poder emitirlas. El uso que cada quien le dé a esto, pues, lo estaremos viendo a su manera. Hablemos ahora de Parani UD100, bueno, 100, que es un dispositivo Bluetooth de alta potencia. Es una antena Bluetooth, es un adaptador USB Bluetooth,
que nos admite hasta 300 metros de distancia de manera predeterminada, aunque este tipo de antenas, con las antenas patch, pues la distancia es hasta de un kilómetro en espacios abiertos. Literalmente, el hacker que trate de acceder a la información que tengas transmitiendo vía Bluetooth, pues podría estar al otro lado de la ciudad probablemente. Y bueno, ¿por qué no detenernos aquí un momento a pensar en esta herramienta en particular? Una herramienta, un dispositivo Bluetooth que nos permita estar escuchando todas las señales que proveen de nuestros dispositivos. Muchos dirían, pero Bluetooth ya es un protocolo incluso antiguo, un protocolo que ya muchos no utilizan, pero seamos sinceros, aún hasta en nuestros mouse, hasta en nuestros teclados, muchas veces ocupamos dispositivos Bluetooth. Entonces, pues no puede ser de otra manera, sino que esa, una de las opciones en que el hacking se puede llevar a cabo. Y bueno, hablemos ahora sí de una de las herramientas por las cuales tuve que colocar el disclaimer al inicio de que toda esta información es solo por fines informativos. Hablemos del NFC Kill. Y bueno, para quien no sepa qué es el NFC o la comunicación de campo cercano, pues es básicamente un método mediante el cual nosotros podemos guardar información en ciertos dispositivos, en ciertos objetos, y que nos faciliten obviamente el trabajo en el día a día. Hoy en día, de hecho, pues es muy normal, es muy común tener este tipo de tarjetas para poder identificarnos, ¿no? Quizá inclusive con los logotipos de las empresas, para poder deslizarlas en las entradas y poder acceder de esa manera. Quizá algunas escuelas, algunas universidades e instituciones incluso gubernamentales cuentan con estos dispositivos para garantizar que solamente personal autorizado entre en las instalaciones. Sin embargo, pues cómo no, así como existen herramientas que nos permiten generar estos recursos, también existen herramientas para poder desactivarlos. De manera predeterminada, uno esperaría que eliminar la información de estos dispositivos sea más que nada con fines de seguridad, para reducir las herramientas y los recursos. Y bueno, ¿por qué no? Continuemos entonces con el siguiente dispositivo. Una tarjeta SIM USSIM programable. Muchos no lo saben, pero una tarjeta SIM es, en efecto, una computadora por sí misma. Una tarjeta SIM es una computadora. Una computadora pequeña, pero realmente poderosa. Entonces, adquirir una tarjeta SIM para jugar un ratito con ella, creo que es, sin lugar a dudas, una excelente idea en cualquier momento y en cualquier situación. Este tipo de herramientas, de hecho, no son nada caras. Estamos hablando de en torno a unos 5 a 10 dólares estadounidenses. Entonces, si quieren por ahí jugar con una tarjeta SIM para ver qué se le puede hacer, estaría muy interesante poder adquirirla y jugar un rato con ella. Continuemos hablando de otro dispositivo RFID. ¿Y por qué es importante hablar de estos RFID? Porque de verdad están siendo un estándar. Desde llaveros, tarjetas como las que les presenté, hasta, ¿por qué no decirlo?, el anillo que traigo en este momento en mi mano. Son dispositivos RFID. Y cada vez más empresas, más dispositivos y cada vez más lugares están haciendo uso de estos recursos. Entonces, el RFID Blocking Sleeves es una herramienta muy interesante, porque resulta que el RFID no solamente se utiliza en nuestros dispositivos del día a día. No solamente se utiliza para poder acceder a las empresas, no solamente se utiliza para poder acceder a lugares de seguridad. Hoy en día el RFID se está incorporando hasta en las tarjetas de crédito y débito. Hoy en día
estamos llevando estos recursos al siguiente nivel. Es por ese motivo que se requieren este tipo de herramientas que nos permitan proteger nuestras tarjetas, nuestras credenciales, todos los recursos RFID. En particular, creo que el uso más importante de esto son las tarjetas de crédito que utilizan esta tecnología, porque es una forma muy, muy sencilla y muy divertida, si me permiten decirlo, de poder acceder a estos recursos. Y hablemos ahora de uno de mis dispositivos favoritos, quizá ese dispositivo que uno siempre, siempre, siempre tiene que cargar en el bolsillo, uno de esos dispositivos que uno no se queda sin ellos, sino que lo traes a todas partes. Y ese dispositivo es el BAT USB Micro SD. Este dispositivo tan pequeño, es un dispositivo muy, muy poderoso. Es un dispositivo basado en un ATmega 32U4 que nos permite simular pulsaciones de teclado. Nos permite simular las pulsaciones de nuestros teclados, ya sea de nuestras computadoras, ya sea de nuestros teléfonos. En particular, el modelo que se ve ahí, pues, tiene un puerto USB diseñado, pues, para las computadoras. Y esto es muy poderoso porque supongamos que llega una persona a nuestras oficinas, a nuestras escuelas, a donde nos encontremos en cualquier momento. Llega esa persona, quizá alguien de limpieza, quizá un amigo, quizá un conocido inclusive. Llega, simplemente te pide permiso para acceder a unos archivos que estén en la memoria, o te pide permiso para usar tu computadora para ver su correo electrónico, para acceder a alguna otra herramienta. Así que simplemente llega y conecta el BAT USB Micro SD. Con solo conectarlo es posible acceder a una serie de comandos a través de la terminal de cada sistema operativo. Tú puedes precargar esa serie de ejecuciones para que por defecto la persona, la computadora, ejecute ciertas acciones. Y no tiene que ser acciones muy complejas. Hoy en día nuestros dispositivos están conectados a internet, así que simplemente es necesario realizar un wget para obtener una configuración bash o una configuración Python. Y problema resuelto. Con eso podemos acceder a muchísima, muchísima información sin ningún tipo de problema. A continuación hablemos del USB Kill Version 3, que es el dispositivo destructor del sistema. Esta es una de mis herramientas favoritas. Es una de mis herramientas favoritas, pero también es una de las de que mayor daño genera. Es un dispositivo USB que se conecta, ya sea a nuestra computadora o a cualquier otra herramienta que nosotros dispongamos, e inmediatamente empieza a cargarse y puede descargar hasta 200 voltios de descarga continua. De esta manera deja inutilizables a los dispositivos, deja inutilizables a todas las herramientas que podamos nosotros tener. Así de fácil y sencillo es para poder acceder y poder destruir definitivamente algunos datos y algunas herramientas. Y hablemos, ¿por qué no?, ya de nuestra última herramienta, la herramienta definitiva, la que todos deberíamos de tener en nuestra casa. Una herramienta tan sencilla y tan elemental, pero que nos puede ayudar muchísimo a proteger nuestra privacidad. Hablemos de la cubierta de cámara web ultra fina. Una cubierta que tiene un grosor de 0.07 pulgadas
y que te permitirá mantener cerrada tu cámara de manera física, solamente abrirla cuando tú desees abrirla y dejarte pues protegido. Si no quieres gastar apenas unos cuantos, bueno, utilizaré una moneda internacional que es el dólar, si no quieres gastar unos cuantos dólares, un par de dólares en este dispositivo, ponle una cinta masking, ponle un Durex, cinta de aislar, lo que tengas. Pero por favor, siempre protege tu cámara. Y bueno, pues esto de mi parte es básicamente todo. Si ustedes desean, si ustedes gustan seguir la conversación de, acerca de estas tecnologías, acerca de estas herramientas o de cualquier otra, bueno, en primer lugar, pueden unirse a nuestro canal de Discord. Supongo que más tarde les estarán pasando la información. Por ahí andaremos durante la tarde-noche. Pero, por supuesto, que pueden seguirme en Twitter como @cristiansg_. Y en Instagram como cristianelíasCG. Ahora, pues, no sé si por ahí tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran pues comentar. Estaremos muy felices por aquí leyendo los comentarios que me puedan pues pasar por aquí si hubiera alguno. Ok, pues me parece que no tenemos ningún comentario ni ninguna pregunta. Así que, bueno, no sé por ahí si me puedan confirmar si Diego ya está preparado para la siguiente charla. Diego, ¿me confirmas vía chat, please? Ok. Tenemos por aquí una pregunta de Magda, de Magali Acevedo. ¿Cómo se consiguen esas herramientas? Pues, sinceramente, vete a Mercado Libre, vete a Amazon o a tu tienda favorita y teclea el nombre de la herramienta y estoy más que seguro que encontrarás alguna. Todas las herramientas, de hecho, todo lo que yo estuve aquí presentando en cámara, pues, Mercado Libre mismo, sin ningún tipo de problemas. Así que, pues, ahí estamos como muy, muy libres para poder acceder a estas herramientas. Son herramientas realmente legales y por ese motivo es que solamente se deberían de utilizar para motivos éticos. Bueno, pues, agradecerles la presencia en esta primera charla del día 2 de nuestro evento conjunto de algunos 10 sí de Latinoamérica. Como les reitero, yo soy Cristian Elías. Pueden seguirme en las redes sociales que pueden visualizar ahí mismo en pantalla. Y bueno, también soy parte del equipo organizador, así que con el permiso de ustedes procedo a darle la bienvenida a este escenario. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio para darle la bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Él es Diego Ignacio Paz Naula, que nos va a hablar de Python en la ciberseguridad. Él es DSI Lead también de ESPE en Ecuador. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches con todos, un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, esta vez les traigo Python en la ciberseguridad. Primero, un aviso antes de nada. Esta charla es con fines educativos. Todas las prácticas que son realizadas en esta charla lo realizó bajo un entorno controlado y si no, se lo realizó con los respectivos permisos. De igual forma, los programas, técnicas presentadas, los métodos que se van a usar, no son responsabilidad de ningún DSLID ni de ningún DSC. Yo me exento de cualquier responsabilidad de usos inadecuados de lo que les voy a enseñar hoy día,
ya que esto en muchos de los países se considera un crimen. Entonces, ahora sí, continuemos. Bueno, aquí está el temario. El temario lo dividimos en 5 partes. La introducción, que muchas de las personas aquí presentes pueden decirme que estas librerías son usadas para el análisis de datos. Pero hoy les traigo una sorpresa. Big Data en sí es recopilar información. Entonces, nosotros podemos en esta parte implementar web scraping con Python para obtener mayor información, realizar de mejor forma lo que es ingeniería social, y con esos datos nosotros podemos lograr vulnerar algún sistema. Eso es de parte de la introducción. Y ahora sí vamos directamente al meollo de esto. Ctype. Ctype es una librería de Python que une a C. Todos debieron haber usado C en algún momento. Y saben que el fuerte de C son las estructuras de datos. Pero ¿por qué nos interesa realizar las estructuras de datos en Python? Bueno, cuando nosotros manejamos muchos datos, manejamos gran cantidad, debemos clasificarlos. Y es una mejor forma y alternativa clasificarlos bajo ciertos parámetros. Esto dependerá de nuestra búsqueda realizada. De igual manera, es un fuerte de C que se puede adjuntar a los fuertes de Python. Entonces, en esta parte no deben preocuparse de que Python se va a volver un poco más pesado. Ya saben que Python ahorita es el ídolo de todos. Entonces, en esta parte igual les tengo algunos ejemplos que les voy a compartir al final. Están los scripts. Si quieren, igual los pueden ver en diferido o lo pueden descargar. Esta carpeta les voy a compartir al Discord para que ahí puedan revisar y testear. Igual, cualquier duda, pregunta, me las hacen llegar nomás. Entonces, en esta parte, lo que tenemos de Ctype es muy importante, ya que aquí vamos a ver algunos de manejo de redes también. El ejemplo que les tengo es súper sencillo, porque les quiero hacer más o menos ver todo lo que podemos hacer con Python, todas las fuertes que lograríamos tener. De ahí tenemos SoftHockey con PyDBG, que es una técnica de análisis suave. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ayer les hablaron sobre la encriptación de las páginas web cuando se trabaja con HTTPS. Ya, en esta parte, al realizar un hooking con Python, nos logra hacer un man in the middle y con eso lograr filtrar todos los datos y la información. Nosotros los podemos guardar en un archivo de Excel o en un shell de Google, automatizando. Todo eso depende de las librerías que nosotros usaremos. De igual manera, esto les tengo un script preparado para el final, pero más o menos al principio vamos a ver la parte técnica y la parte algo teórica que deben llevarse, ya que si les pasa el script, muchas de las veces solo es copiar y pegar. Entonces, esto ya no es algo tan sencillo porque nosotros necesitamos para el testeo, hice con Docker. Con Docker se necesita el usuario, o sea, el usuario con el que vamos a iniciar sesión en un servidor. Este puede ser remoto o puede ser local, pero al tener nosotros un servidor local, también tenemos una IP pública a la cual podemos acceder. En el ejemplo que les voy a compartir, la hice una red virtualizada con VirtualBox. Entonces, ahí trabajo con IPs públicas. Ahí está justamente el servicio que hice es con las pruebas de Apache. Entonces está ahí el root porque usé Apache y las contraseñas por defecto de XAMPP, que es el servicio que usé. Está el root y una contraseña por defecto. Eso lo vemos en el código. Ya lo vamos a ir viendo porque si bien podemos acceder por el localhost, al realizar el filtrado de la información, ahí nos va a dar ciertos parámetros como es la hora, los argumentos que pasan, muchas de las veces el cifrado con el que va a ir. Todos saben que en UTC-8 es el cifrado que se utiliza por defecto en lo que es manejo de bases de datos. Continuemos. Como les ofrecí, bueno, aquí hay un pequeño adelanto de lo que es el código que se va a ver del SSH. El túnel SSH, nosotros podemos vulnerar ciertos IPs, las cuales podemos saltarnos del bloqueo al hacer un túnel SSH.
Python trabaja con la librería SSH Tunnel Forward. Nosotros declaramos un servidor. Y para declarar un servidor necesitamos la IP pública con la cual está el servidor, el usuario. Esto a nosotros de realizar una red virtual virtualizada en VirtualBox, nosotros nos encargamos del firewall, del flujo de los bloqueos y todo eso. Entonces, como les digo, hacer un man in the middle es posible con SSH. Al realizar esto, nosotros podemos ver el flujo de datos con el cual realizamos las conexiones a los servidores. Al hacer esto y al importarlo a un archivo, nosotros podemos ver, similar a lo que es Tracer-T al realizar en CMD, cómo vamos saltando de servidor en servidor para llegar hasta nuestro servicio. En esta parte, si nosotros logramos conectarnos al servidor por defecto que tenemos ahí y nosotros hacer un ping o un curt a una página que tengamos bloqueado con lo que son los firewalls o un firewall dentro del router como es Fortinet y todos esos servicios, nosotros podemos saltarnos de esos firewalls y verlo. Es similar cuando, no sé si alguien ha hecho, pero para saltarse eso también podemos usar Google Traductor, porque ese es un servidor, el cual está fuera de nuestra red. Y al nosotros realizar ahí las búsquedas de Google, o sea, poner el link que nos arroja o al link que queremos ingresar, podemos ingresar directamente. Entonces ahí también se salta los firewall que tenemos puestos en nuestros trabajos, en nuestras universidades. Claro que todo esto funcionaría excelente si nosotros logramos hacer esa conexión, ya que eso es lo más complicado, que muchas de las veces ponemos los puertos y los puertos están siendo utilizados por otros servicios, y esos son los errores más comunes que vamos a ver en lo que es el servicio SSH. Continuemos. De ahí tenemos lo que es un servicio automatizado de Gmail. El código igual está incompleto aquí. Aquí, ¿qué es lo que hace? El código, usamos la librería Selenium, la cual nos permite manejar lo que son páginas web. O sea, nosotros al realizar un inspector, vamos a ver en el código los ID que tiene cada elemento. Si ya son, o sea, conocedores del tema de programación web, saben que todo trabajamos con IDs o con names. Entonces, en esta parte usamos justamente WebDrive y ponemos el navegador a que queramos conectarnos. Puede ser Firefox, puede ser Brave, puede ser el Chrome, puede ser el Edge, cualquier navegador, hasta los navegadores de los celulares se pueden colocar ahí. Entonces WebDrive nos da todo ese despliegue de las listas y está siendo actualizado. O sea, es una librería constante. Como saben, Python es fuerte por su comunidad. En esa parte les puse para que se loguee al Gmail. Después coloqué el mail, o sea, en el ID, el identificador, y lo similar en contraseña. Como saben, Gmail tiene esa verificación de que primero pones el usuario, das a clic en siguiente para pasar a contraseña. Esto se usa, y si se dan cuenta, tiene Outlook, tiene Gmail, tiene cualquier cuenta de correo, tiene esa autentificación, primero nombre, después password, porque si nosotros usamos herramientas como Kali Linux y hacemos ingeniería, nosotros podemos duplicar la página de inicio y hacer hacer que las credenciales se logueen en la página, siendo suplantación de identidad. Entonces, por eso, ciertas páginas ya las cuales vieron que muchos de los cibercriminales estaban usando estos métodos que ya están automatizados en Kali Linux para realizar, era muy fácil realizarlo, solo debían darle la IP o la dirección web al sitio y se le descargaba todo el HTML listo para cambiar, el redireccionar el post que se realizaba normalmente por la cuenta, o sea, de los sitios legales, y suplantarlo por otro post igualito, pero redirigido a nuestros servidores.
Eso es lo que tengo planeado por ahora. Bueno, si se preguntan si podemos usar en Windows, Linux o iOS, todo esto es aplicado y soportado en cualquier sistema operativo que tenga Python. Es el único prerrequisito. De ahí, sí, bueno, les dejo mis créditos, las preguntas, pero ahorita les voy a abrir los códigos que les voy a compartir para explicarles el funcionamiento de cada código. Vamos a ir primero. Ah, y les tengo un bonus de extra si nos da el tiempo, que sí creo, que es realizar lo que son búsquedas o los Google Doors mediante Python. De igual forma, eso es automatizado para que si hacen la búsqueda de ingeniería social sea mucho más fácil. Vamos primero al de Gmail, que es el más extenso que tenemos. Voy a hacerlo un poco más grande. Bueno, la primera librería es Time, que es por defecto para solo hacer los slips del procesamiento en Python. De ahí Selenium, que es ahorita el fuerte, que es la librería más fuerte que vamos a usar. Y nada más. Entonces, como les explicaba, vamos a abrir un navegador. Bueno, aquí está el mismo. El mismo hecho para. Ya, entonces. Lo primero que nos decía es la redirección del link. Vamos a hacerlo a Gmail. Entonces en esta parte inspeccionamos el código y en el código nos va a salir al rato de usar el live para el usuario. Este live. Al inspeccionar el ID de ese live es Identifier ID. Y es lo que nosotros tenemos puesto ahí. ID. Otro. Vamos a ir ahora acá. La contraseña. Contraseña. Ya. Justo esta es la contraseña que quería mostrarles. ¿Por qué no nos sale el mismo nombre? Si se dan cuenta, aquí el ID de la contraseña está en este div grandote. Y adentro hay otro div. Y dentro de ese hay otro div. Y son todos estos divs de aquí.
Nosotros vamos a tener listado esos tips y por eso los tenemos de forma recursiva. Entonces, nosotros cuando realizamos lo que es el web drive, dependiendo del navegador, si no estoy mal, ahorita no me salen los mismos ID porque estamos en un formato responsive y se adapta. Ahorita no sé si me está cogiendo el de un celular Android, por lo que está activado el responsive en el inspector. Pero es eso. La contraseña, eso sí, ya no cambia tanto. Lo único que cambia es que llevan directo sin IDs, porque ya es en esa parte de aquí, de los DIPs. Entonces elegimos el DIP por defecto, que es el único que tenemos. Después en este, elegimos el primer listado. Y ahí ya nos tenemos el password y el input que nos está pidiendo. Después, las funciones setCase es pasar lo que tenemos en la variable email justamente al dato que nosotros estamos redefiniéndonos con buscar en el path el elemento. De igual forma, tenemos el link, porque el link, si se dan cuenta aquí, en siguiente, al realizar un... Al realizar el inspector, es un código, y el código por defecto igual viene ya dado por esta línea que es del div, y todo eso saca del mismo Gmail para redireccionarlo y darle clic. Después, dentro de que ya se loguea automáticamente todo, que es lo que se demora, o sea, en la notificación, entonces le damos un tiempo de espera un poco largo. Después, en esta parte vamos a enviar un email por defecto. Entonces nos despliega al iniciar sesión se nos despliega nuestro enviar mensaje. Y en esa parte vamos a tener un text area, que es donde va a ir el mail al que vamos a enviar el mensaje. De igual forma tenemos el cuerpo del mensaje, lo que va a ir escrito en asunto. Y acá abajo el cuerpo del mensaje. Entonces la única diferencia que existe entre el mensaje y el cuerpo es el tamaño que tienen estos labels al enviar. Ya. Después de esto, tenemos darle, o sea, el enviar, que es del send. Entonces, por defecto podemos usar una abreviación, que es del control enter, para enviar el mensaje. Y enseguida este mensaje se nos envía. Damos un tiempo de espera de 2 milisegundos. Refrescamos el navegador. Esperamos otra vez, después ya se nos abre el navegador y podemos hacer hasta captura de pantalla automático. Entonces ahí nos va a capturar la pantalla de nuestra bandeja de entradas. De igual forma, tenemos lo que es el Hawking, que trabaja con los DLL. Aquí tenemos, como es Hawking con PyDBGA, entonces trabajamos con eso. Trabajamos con SSB para enviar las datas que tengamos de flujo de los links. El data time para ver el tiempo de respuesta del servidor. El struct para poder segmentar, similar a las estructuras, cada fila que se despliegue en nuestro Excel. Y vamos a ver los DLLs que se requieren. Estos DLLs muchas de las veces los tenemos que descargar, o otros ya se encuentran listos a nosotros instalar en lo que es el Excel. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que nosotros al trabajar con Hawking y lo que es el PyDBG, que son manejos de bases de datos, nosotros debemos tener en cuenta que esto es manejo de servidores, entonces debemos trabajar con las APIs de los servidores. Nosotros no podemos consultar algo que no esté en la página web, por defecto. Entonces aquí abrimos los archivos, escribimos los argumentos que vamos a obtener, el ID, el tiempo de espera, los argumentos API y todo. Entonces todo eso está aquí. De ahí tenemos agregar esto al log, como es manejo de un login de una página web.
Entonces, esto cada vez que alguien ingrese y el servidor lo acepte, ingresa. Esas son una de las opciones que tenemos. También tenemos por defecto obtener la región, que es la dirección de donde se está registrando. Si no lo sabían, muchas de las veces los cookies que se realizan en las páginas web pueden tener, así sin un consentimiento, ya que los navegadores justamente al tener IPs públicas, trabaja bajo esas IPs. Y eso es algo nuevo que sacó recién en lo que es Google Chrome, el bloquear las cookies de terceros, que pueden ser para detectar en lo que es marketing digital o mecánicas de marketing y negocios, detectar su localidad para, según eso, enviarle las publicaciones, enviarles publicidad, enviarle artículos que les pueden interesar. Esa parte tienen las cookies de terceros. También tenemos para ya crear las columnas. Aquí tenemos el get design, que es el consumo de un API. Entonces aquí realizamos la instrucción con PyTest para que nos devuelva la instrucción. Y con eso ya obtenerlos en las variables de instrucción, de output y offset, que esos se agregan después a argumentos, nombres y los valores que obtengamos a nuestro CSV. Bueno, este sí es mucho más largo, así que por el tiempo que tenemos, continuamos con DLL. Ah, no, ahí tenemos. DLL. Ya, DLL. Aquí muchas de las veces nosotros vamos a usar una API de Windows. Este sí no es código, porque esta parte es un poco más delicado de realizar DLLs con inyecciones de código. Dependiendo de la inyección que nosotros querramos realizar, puede ser esto un SQL o un query. Entonces, muchas de las inyecciones SQL se las realiza porque de una forma en que el programador no tomó las debidas precauciones. Porque nosotros podemos mandar un query que compara el atributo y lo mandamos autocomplementar el atributo. Entonces le mandamos un asterisco. Ustedes saben que asterisco es seleccionar toda la base de datos en el query. Entonces nosotros igualamos a cualquier cosa y el error nos va a decir: el query que usted realizó no cuenta con ese atributo. Por favor, revise la lista de atributos. Les despliega la lista de atributos que pueden ser comparados. Y con eso ya van obteniendo datos de la base de datos. Pero ese es un tema un poco más delicado. Por eso es que solo les puse de la siguiente forma, que es, o sea, el formato de un query, los atributos que tiene la tabla, el tamaño de las tablas, que son, o sea, cosas que nosotros podemos darnos cuenta. O si no, hacemos un select asterisco from, o en lo que es el login de una cuenta, nosotros mandamos incógnita, si no estoy mal, y asterisco, y el query nos despliega los errores, la lista de errores. Entonces, eso es un poco más delicado. Y si quieren profundizar, igual, o sea, lo podemos seguir realizando en las siguientes charlas que tenemos en mente. Por eso está el grupo de Discord, para que ahí pregunten y realicen cualquier inquietud. De ahí, la depuración de Windows para archivos. Esto es como ingeniería inversa, que se le hace a los archivos de Excel. Entonces aquí igual tenemos una función que puede ser booleana, por eso es importante, o sea, saber lo que es setType con Python, porque saben ustedes, Python puede ser muy bonito para programar, pero sí se necesita cierta precisión en las respuestas de ciertas funciones. Ahí es cuando setType Python, o sea, es fuertísimo y es lo que nos puede ayudar a nosotros cuando realizamos las estructuras, uniones de estructuras, todas esas partes, es muy importante cuando nosotros hacemos SQL injection a bases de datos. Bueno, en esta parte se trabaja tanto con archivos de 64 bits o de 32 bits, y les voy a dejar debiendo eso porque si no, no va a haber tiempo para preguntas. Entonces, ahorita sí, vuelvo a StreamYard.
para ver si tiene preguntas e inquietudes. Bueno, Diego, pues parece ser que no hay preguntas acerca de tu... Ok, tenemos una pregunta de Jair Alfonso Suárez, que nos dice, ¿qué temas hay que reforzar en Python para tener ese nivel de conocimientos? Bueno, como vieron, yo les presenté muchas opciones de las cuales Python es muy fuerte. Justamente en esta parte, no sé a qué específicamente quieres, o sea, realizarle fuerte, porque nosotros podemos ser fuertes para lo que es infraestructura, podemos ser fuertes para lo que es pentesting de aplicaciones web con web scrapping, podemos de igual forma ir a las librerías de los DLL que son Y creo que perdimos a Diego un momento, esperemos que regrese pronto. Ok, tenemos congelado a Diego, esperemos de verdad que esté en breve. Mientras regresa con nosotros, pues les apoyo contestando aquí a Juan González Calleros, que nos dice, pues felicidades con la iniciativa. ¿Con qué frecuencia se van a realizar estas transmisiones? Mira, este evento del SecurityCon es un congreso que estamos llevando a cabo. Algunos developers están en clubs de la TAM. Va a estar realizándose toda esta semana de 6 a 8 de la tarde, hora México, Colombia y... México, Colombia y creo que Ecuador también tienen en esta hora. Bueno, pueden revisarlo en la pantalla principal del banner que tenemos colocado. A la hora de las 6 de la tarde, hora México y Colombia, por lo menos sí. Y a la hora que caigan los demás países. Estaremos aquí en vivo todavía hasta el viernes. Y esperamos también pues estar aquí todavía con todos ustedes mientras tanto en los próximos días, ¿no? En semanas próximas, en meses próximos. Ya cada comunidad, cada developer student club tiene sus propios eventos, sus propias agendas. Entonces, si te interesa saber acerca más de este tipo de eventos, acerca de estas transmisiones que se estén llevando a cabo en cada developer student club, pues contacta con tu comunidad local, ¿no? De mi parte, yo soy DSC de Itzoe. Pueden checar los eventos que tenemos próximamente nosotros. Bueno, de todos los developers Student Club en la página de DSC Itzoe, de DSC.community.dev. Se los dejo a través del chat que tenemos aquí para que no haya ninguna confusión. Ese link que acaban de recibir es el link global, el link principal para todos los eventos de los Developer Student Club a nivel mundial, no solamente aquí en la parte de Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y bueno, no sé si pudimos recuperar a Diego. Diego, si me puedes confirmar si estás ahí. Y me parece que lo perdimos. No, creo que ya está aquí de vuelta, Diego. Diego, sí. ¿Qué tal? Creo que te perdimos unos minutos.
Sí, es que está lloviendo como no tienen ni idea. Ya, bueno, ahora sí, ya leí tu pregunta, Jair. Y sí, con pen testing específicamente es algo que no les mostré tan a profundidad, porque es un tema muy extenso, lo que es pen testing de aplicaciones. Puede ser aplicaciones móviles, puede ser aplicaciones web, puede ser para bases de datos. Entonces, esta parte igual es un poco de tener el interés y primero, antes de realizar cualquier pen testing, tanto infraestructura como la parte de software que nosotros tenemos, es importante primero saber cómo funciona por detrás, porque nosotros no podemos ir a atacar a ciegas, como quien diría. Si existen ciertos estándares, tanto para la infraestructura como para el desarrollo de software, nosotros primero debemos realizar eso. Eso es lo primero que deberíamos enfocarnos y seguir, o sea, los estándares. Nosotros cuando creamos un nuevo proyecto de Android se despliegan las carpetas, entonces ahí ya debemos más o menos ver por dónde podemos atacar, por dónde podemos vulnerar, por dónde podemos nosotros realizar un ataque para filtrar la información. Todos esos temas, si gustan, o sea, comentarlo en el Discord, estaré ahí pendiente. Porque ahorita sí ya nos estamos robando mucho tiempo, así que, Cristian, o sea, de mi parte creo que ya no hay más preguntas, solo la pregunta de Jair y espero haberte contestado lo mejor posible. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego, por tu participación en este evento, en nuestro SecurityCon. Tal como él lo menciona, recuerden que después de este evento, después de la última charla, que es la que sigue, a partir de las 8 de la noche, hora México-Colombia, estaremos en nuestras salas de Discord platicando con ustedes. Estaremos todos, la comunidad ahí, muy felices. Estaremos jugando Among Us como el día de ayer posiblemente. Estaremos a lo mejor con un poco de karaoke. Tenemos ahí una sala ya dispuesta directamente para crear memes de algunos de nuestros participantes. Y si aún no saben cómo unirse a nuestra sala de Discord, les estoy en este momento compartiendo los enlaces para poder incorporarse. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, vamos a pasar a la última. A la última charla de esta noche. Y madre mía, porque tenemos como última conferencista a nuestra queridísima por todos, Sally Mesa, que me parece que ya está aquí con nosotros preparada. Ella nos va a hablar, bueno, ella es una software engineer y es una entusiasta de la ciberseguridad. Y nos va a hablar en esta oportunidad de cómo crear tu propio antivirus con inteligencia artificial. El solo título ya debería de valerle para un Oscar completamente. Pero vamos entonces, ¿qué tal, Sally? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por acá con los estudiantes de las distintas universidades que están afiliadas a este club. Y nada, estoy muy, muy emocionada por lo que les voy a compartir hoy. Bienvenida, el escenario es todo tuyo. Ok. A ver, aquí le voy a dar share screen. Mi pantalla número uno. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Estamos viendo A lo tu mejor pantalla. yo no me veo tanto, pero ahí está. Bueno, chicos, es un nombre algo llamativo. El objetivo de esta charla es darles a ustedes la pauta como estudiantes para que vayan y hagan sus propios experimentos. Entonces, ese es el objetivo de la charla, ¿no? No vengo como a mostrar todo lo que he hecho en código, sino motivarlos a ustedes y explicarles el paso a paso de cómo pueden replicar esta clase de experimentos. Les voy a platicar un poco de mí para que sepan el por qué estoy aquí. Yo tengo 24 años, soy ingeniera en sistemas, soy de Culiacán, Sinaloa, de una ciudad al norte de México. Actualmente soy una entusiasta de la ciberseguridad, así me gusta definirme, pero he trabajado alrededor de 3 años en la seguridad informática de manera formal.
Al inicio era pentester, estuve un año y medio como pentester, luego me fui al extranjero, a República Checa, en la ciudad de Praga estuve trabajando en la Universidad Técnica Checa sobre temas de research en machine learning, y específicamente ahí hacían estudio de malware, era una alianza que tenían con este antivirus Avast. Entonces, pues yo ahí estaba en una internship, ¿no? Era como ustedes, era estudiante, estaba aprendiendo, y por eso es que estoy aquí hoy principalmente, ¿no? Compartiéndoles todos estos conocimientos que adquirí. Y también, pues, en Situm, acá en México, como arquitecta de redes, ¿no? Esa es mi experiencia en ciberseguridad. He sido conferencista hace tiempo. Hace tiempo dieron unas charlas en Talentland, Campus Party cuando existía, el año pasado creo, el año pasado, ha pasado tanto tiempo en esta cuarentena, estoy en la 8.8 mostrando los resultados de mi research en el extranjero, que es un poco parecido a lo que les voy a platicar hoy. Y nada, pues amo la ciberseguridad, soy una eterna entusiasta, aprender es lo mío y todos los días me esfuerzo por mejorar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los antivirus? ¿Para qué existe tanta investigación alrededor del tema de malware? Como ustedes saben, un virus es un tipo de malware, ¿no? Tenemos diferentes tipos de malware, pero ese es uno muy conocido, ¿no? Es como el típico troyano que te infecta cuando descargas más memoria RAM. Entonces, el objetivo de lo que yo aprendí, que el objetivo de hacer toda esta investigación, emular laboratorios, estudiar las características de ciertos malware, es saber quién lo hizo, quién está detrás de esto y la similitud que hay entre los comportamientos o entre las características de este malware. ¿Por qué? Porque medida que nosotros empezamos a reconocer las similitudes que hay entre estos programas maliciosos, podemos identificar la familia de malware. Y en internet, estos son los gráficos que me descargué de Virus Total, que es un repositorio increíble de virus. Ustedes, siempre sea con buenos propósitos, pueden entrar ahí. Si tienen una licencia como investigador, pueden descargar el virus. Creo que de manera normal no pueden, pero como seres humanos normales y estudiantes, lo que pueden hacer es subir archivos y analizarlos en busca de virus. Entonces, este es como un repositorio grandísimo donde las personas durante muchos años, especialmente investigadores, se han dedicado a subir y clasificar malware. Entonces, por aquí, por ejemplo, les traje una imagen de una familia de malware y los distintos archivos que se han encontrado que muestran características de acuerdo a esa familia. Y si ven, hay muchas locaciones, ¿no? Y por ahí ven una banderita de Estados Unidos, no se ve, ¿verdad? La imagen, es que tengo una pantallota. Pero les voy a pasar las diapositivas para que lo vean y ahí está el enlace para mirar el grafo. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Virus es un tipo de malware. El malware es un programa informático malicioso y lo que nosotros queremos lograr, quizá pues con los antivirus, es clasificar la familia de malware. ¿Por qué? Porque al poder clasificar podemos saber cómo accionar y defendernos o eliminarlos. Entonces, ese es el objetivo de ustedes al crear antivirus, ¿no? Saber primero si ese comportamiento es realmente malicioso, porque algunos comportamientos, como vamos a ver más adelante, pueden ser iguales que los de un malware sin que sea un malware. Entonces, ahí es cuando entra como la capacidad que tienen ustedes de analizar. Y va, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Si van teniendo dudas, guárdenselas para el final. Todas las dudas las voy a contestar. Y como soy la última persona, ya no le voy a robar tiempo a nadie. Entonces, me encantaría ver sus dudas al final. Ahora, normalmente esta clasificación de malware lo hacen personas que se dedican a eso, ¿no? Que son investigadores, que hacen ingeniería reversa a estos programas informáticos y empiezan como a desentrañar cómo funciona esto, cómo es el código fuente y a partir de eso ellos van haciendo sus conclusiones. Sin embargo, ahora también tenemos malware polimórfico. ¿Qué quiere decir? Que ese malware evoluciona y cambia de forma para evitar ser detectado. Entonces, el tiempo de una persona investigando ese malware que está cambiando constantemente es como una carrera, ¿no? Contratiempo. Y ya ese tiempo y costo incrementa demasiado y hay mucha información que recordar. Una persona no puede recordar
el comportamiento distinto o las características de 100 familias de malware, imagínense. Entonces empieza a surgir la necesidad, obviamente como todo, ustedes que son programadores, ustedes que se dedican a la tecnología, queremos automatizar esto. Y sí, hay soluciones en software que no necesitan machine learning probablemente para hacer la detección. Por eso es importante plantearnos, ¿realmente vamos a necesitar inteligencia artificial? Recordando que machine learning es una parte de lo que es toda el área o todo el campo de estudio de la inteligencia artificial. Entonces, machine learning, su traducción es aprendizaje automático. Es aprender, hacer que la compu pueda aprender por sí misma y aprender a detectar lo que nosotros queramos que ella detecte o aprenda. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar inteligencia artificial? Si yo podría hacer un programa que me lea quizás las directivas o tengas ciertas maneras de detectar ciertas variables o a lo mejor la manera en que los archivos se leen, los permisos que pides, como, ¿por qué pides este permiso? Es muy misterioso. Bueno, primero, si nosotros googleamos antivirus con inteligencia artificial, nos encontramos cerca de 500,000 resultados. O sea que sí es un tema bastante fuerte actualmente, es como el hot topic de ahorita, la IA, todo, para todo hay inteligencia artificial. Entonces, hasta tu perro le quieren meter inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué se decidieron hacerlo en este campo que es la investigación de malware? Resulta que el aprendizaje automático, machine learning, es bueno para encontrar patrones en grandes volúmenes de datos. Entonces, justo les comentaba, ahora hay muchas familias de malware, hay muchos, como ahora ahora todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo tiene un teléfono, las computadoras personales se han vuelto mucho más accesibles que hace, no sé, 10, 15 años. Yo recuerdo que antes tener en mi infancia o en mi adolescencia una computadora para gente con mucho dinero. Y ahora, pues, ya es como, bueno, ya es más affordable, ya cualquier persona puede ahorrarse y tener, aunque sea su celular Huawei. Entonces, tenemos un montón de datos y cada día tenemos más y estamos generando más y más y más. Y quizás ya no es tan fácil manejar o encontrar patrones. Vamos a decir, tenemos poquitos researchers y un montón de datos. Entonces, machine learning es bueno para eso. Yo aquí les dejo así como primero los puntos que voy a abarcar o lo que ustedes necesitan como estudiantes para poder dedicarse a este campo. Sé que si están aquí es porque probablemente dicen, me interesa la ciberseguridad y se me hace, quisiera saber cómo puedo aplicar conocimientos de inteligencia artificial en la ciberseguridad. Esta es una de tantas y la investigación en malware es muy chida. A mí me encantó cuando estuve haciendo esa estancia allá en Praga. Entonces, lo primero, y era algo que yo ya tenía cuando me fui para allá, es que ya sabía programar en Python. Eso ustedes ya la tienen fácil, todos son programadores, y si no, los invito a que aprendan ya sea Python o sea R, que son los lenguajes por excelencia para inteligencia artificial. Después, tienen que estudiar el comportamiento del malware. Más adelante les voy a mostrar cómo yo estudié el comportamiento de un spyware, que es también un tipo de malware. Entonces, tienen que empezar a documentarse, empezar a leer investigaciones, empezar a ver qué diferencia un programa malicioso de un programa benigno o un programa normal. ¿Qué diferencia un juego que está instalando una botnet o tiene un software, un troyano en tu computadora a un juego normal que no tiene nada? Entonces, esas preguntas se las tienen que empezar a formular, tienen que empezar a formular hipótesis a partir de eso y decir, ahora, ¿cómo voy a identificar eso a través de un programa informático también? Entonces, yo lo que les recomiendo como primer paso, no se vayan tan intensos y busquen capturas de tráfico de ese malware. Un pickup o una captura de tráfico básicamente es como si yo pusiera algo que está grabando en el cable que sale hacia el internet, en mi módem, y me graba todos los paquetes que pasan por ahí durante cierto tiempo. Entonces, yo abro esa grabación y la cierro y todo lo que pasó durante ese tiempo lo grabé.
Entonces, si por ejemplo el malware es una botnet que está utilizando tu compu con malas intenciones, toda la información que está mandando a cierto lado, esa información, esos paquetes que se están enviando van a ser capturados en esa captura de tráfico que estás haciendo. Entonces, mejor busquemos ejemplos de capturas de tráfico que sabemos que ya tiene comportamiento malicioso, o si no, traten de emular esos comportamientos. Y adelante les voy a explicar cómo yo emulé también comportamientos. Tranqui, vamos a ir punto por punto. Aprender sobre EDA, que es el análisis exploratorio de datos, es muy importante porque en sí la tarea de hacer machine learning no es difícil. Tomar un dataset y meterlo a un algoritmo y que te dé resultados. Lo difícil realmente es analizar, tener tus datos y decidir, ok, estos datos están bien, así los voy a dejar, o voy a crear nuevas características o nuevas variables a partir de eso. O sea, no me voy a quedar solo con las variables de número de paquetes, protocolo que utilizó o la información que mandó. Voy a crear una nueva característica que se llame el flujo tardó más de 5 segundos o no. Ese es un ejemplo del análisis que ustedes van haciendo, porque a lo mejor ustedes supieron que ese malware tarda exactamente 5 segundos en mandar los datos. Entonces, eso va a ser un feature interesante que a partir de estudiar el comportamiento de malware, ustedes lo descubrieron. Ahí va tomando más sentido, ¿no? Y ya yo creo que lo último que tendrían que hacer es estudiar los algoritmos de clasificación. La verdad es que yo me leí un libro que les voy a dejar la recomendación al final, que se llama, creo que se llamaba Machine Learning en 100 días, que te explica muy bien las distintas clasificaciones, el aprendizaje supervisado y no supervisado, algoritmos de clasificación, en qué caso. El caso es que ustedes tienen que saber para qué sirven los algoritmos y saber si aplica a su caso de estudio. Pero eso es lo último. O sea, lo primero es otros puntos que les estuve comentando. Y al final, experimentar. Bueno, entonces, en mi caso, las tecnologías o los lenguajes de programación que utilicé para este caso de uso que les voy a mostrar es Wireshark. También pueden utilizar tcpdump. Esta herramienta Wireshark seguramente ya la vieron en su clase de redes y es solamente para visualizar capturas de tráfico. Yo la utilicé para ir como conociendo cómo eran mis datos, qué había. Pero, bueno, les recomiendo que aprendan mucho sobre esta herramienta, que es buenísima si se quieren dedicar a ciberseguridad y analizar comportamientos en red. BroSeek, esa herramienta la utilicé para agrupar todos los paquetes en flujos. Digamos que hay un flujo de datos y ese flujo tiene muchos paquetes en sí. Y ese flujo va de IPA a IPv. Por ejemplo, si yo le mando un correo a un amigo, va desde mi IP a la IP de mi amigo. Y esa porción de información es como un hilo que está de aquí para allá y por ahí pasan muchos paquetes, que básicamente es el correo que le mandé. Entonces, BroSeek, en vez de agarra todos los paquetes que tengo en mi pickup y los acomoda como por esos hilos. Es una manera alto nivel de decirlo, pero hace muchas más cosas. Jupyter Notebook es un entorno de desarrollo, lo hicieron de una manera. Es lo que tú vas a utilizar para hacer el análisis exploratorio de datos y aprender sobre los algoritmos de Machine Learning. Igual, les recomiendo mucho que aprendan. Y también, pues, Python, obviamente. Eso no creo que les cueste tanto porque ya lo saben, pero hay muchos trucos que puedes sacar cuando sí sabes Python, que yo aprendí en la marcha. Bueno, ¿y cuál es la receta mágica de los antivirus? Es como, wow, se ve como ciencia de cohetes, es lo que todos dicen. Entonces, la receta secreta realmente es extraer tus atributos. Esos atributos son lo que les comentaba, como IP de origen, IP de destino, protocolo utilizado, etcétera. Esos son atributos y puedes inventar cuántos atributos tú necesites. Luego creas un clasificador. Eso lo utilizas con librerías de Python, las exportas y ya. Entonces le dices, ok, esos son mis atributos. Este es el clasificador. Ahí te van mis datos. Apréndelos y vas a tener un modelo. Y ahora este modelo va a predecir nuevos resultados. Parece fácil y realmente no es tan difícil esta parte. Como les decía, lo más difícil es la parte del análisis de los datos.
Bueno, esta es una manera simple de verlo. También les quería mostrar un poco de código que estoy haciendo en las Jupyter Notebooks. Si se fijan, son tres pasos principales. Primero, vas a importar las librerías que necesitas. Ese es el paso uno. El paso dos es leer tus datasets o tus capturas que convertiste a un CSV o convertiste a algún JSON. Entonces, aquí, por ejemplo, mis dos conjuntos de datos son los datos maliciosos y los datos buenos. Y lo que yo estoy haciendo es que le estoy diciendo, hey, el dato que, la información que tú vas a aprender es una combinación de mis datos malos con mis datos buenos. Y esto nada más, el siguiente paso es como si hay cosas que están vacías, como una variable no definida, sin valor, nada más ponle un cero, para que no me vaya a traer problemas después. Las clases va a ser igual a maliciosa, si es malicioso o no. Y ya le dices, hey, aprende la data. Aprende los datos y ahí está. Ahora, como les decía, van a tener muchos datos. Este es un ejemplo de... Ay, perdón. Este es un ejemplo de un dataset que ahorita les voy a mostrar el dataset. De hecho, igual si lo... Creo que por aquí lo estaba viendo en la terminal. Miren, es lo mismo que tenemos acá. Tenemos diferentes características de un programa malicioso, ¿no? Que puede ser... encabezados, pueden ser las imágenes y por aquí el caso que si estaba, a veces este malware viene en un zip, entonces aquí puede que aquí venía en formato zip, aquí dice que no, que tiene un cero. Entonces todos esos datos son cosas que ustedes tienen que visualizar y entender a qué se refiere cada una de estas variables o features. Entonces, continuando, por ejemplo, aquí este ejemplo que es, no parece tener mucho sentido en relación con el tema, pero en realidad lo que yo les quería mostrar es que los datos cambian mucho según el contexto. Entonces, ustedes tienen que entender cuál es el contexto de sus datos y qué les quieren decir esos datos antes de empezar a utilizar un algoritmo de Machine Learning. Aquí estoy haciendo la clasificación utilizando Random Forest, que es un tipo de algoritmo de clasificación supervisado. Aquí tenemos una variable classifier que dice, hey, vamos a utilizar el Random Forest Classifier y a mi clasificador ahora métele mis datos para aprender y las clases que voy a utilizar. Recuerden que los datos de aprender es una combinación de lo malo y lo bueno y las clases es malicioso. ¿Malicioso o no malicioso? Un 1 o un 0. Ahora hazme la predicción y ahora imprímeme tu predicción de si es malo o no es malo. Y ya. Pueden ustedes simplemente tomar un random forest o cualquier algoritmo, meterle un bonche de datos y ver qué hace el algoritmo. Y conforme ustedes van viendo los resultados, pueden saber, quizá los datos que les di, pude haber construido de alguna otra manera las variables para que aprendiera mejor. Y esa es su labor, estar lanzando experimentos, trabajar los datos y lanzar experimentos. Entonces, los clasificadores lo que hacen es tomar los features o variables o características, encontrar similitudes entre estos, haciendo relaciones con las clases. Y entre más datos les des, va a ser un mejor trabajo. Entonces, por ejemplo, puede que de repente empiece a clasificarte todos los datos que son parecidos a lo mejor en el sentido de, todos estos van siempre a la misma IP. Y además, tardan la misma, lo hacen cada hora. Siempre va a la misma IP cada hora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, puede que sea el DNS, que cada hora está haciendo como esa solicitud para actualizarse. Es un ejemplo que nada que ver. O puede que sea un spyware que cada hora está subiendo tus datos a un command and control server. Y ahí es donde se pone la cosa buena. ¿Por qué me pones todos estos juntos? ¿Por qué estos acá? ¿Cuál es la diferencia entre estos?
Para eso son los clasificadores. Un ejemplo muy fácil de entender o muy algo que me sirvió mucho para entender a mí que, cómo lo hacen, cómo los clasificadores lo logran, es pensar en un ejemplo sencillo que es perros y gatos. Entonces, por ejemplo, sabemos que los dos tienen dos orejas, pero a lo mejor los gatos son más pequeños, los perros son un poco más grandes, a lo mejor el pelaje es distinto, los colores. Entonces, hay muchas características que puedes decir que son parecidas, pero hay características que los diferencian. Entonces, en la medida que a lo mejor le dices, ok, aquí tengo, por ejemplo, un perico y acá un perro. ¿Tiene cuatro patas? No, el perico tiene dos. Entonces, no vaya a agruparlo con los perros porque no tiene cuatro patas. O a lo mejor lo que hace el algoritmo es que te termina clasificando cuadrúpedos, todos los animales que tienen cuatro patas, y eso quiere decir que debiste darle más características para que los cuadrúpedos también los separe entre razas. Entonces, esa es la labor que tú tienes que hacer, ir clasificando e ir viendo que tienes que cambiar en tus datos para que te haga una mejor clasificación. Ahora, ¿recuerdan que les dije que tienen que estudiar el malware antes? Bueno, para detectar las anomalías, recordemos que un comportamiento malicioso es un comportamiento que se sale de un comportamiento normal. Un software normal se comporta de cierta manera y un software malicioso hace otras cosas queriéndote engañar, diciendo que se comporta normal. Entonces, primero digamos que es un comportamiento normal. Y aquí es donde ustedes pueden comenzar a hacer su análisis exploratorio de datos utilizando distintas gráficas. Visualizar e interpretar es muy importante. Aquí puse un ejemplo de la correlación, no causalidad, sino correlación entre un dataset que ahí dejo el enlace de Kaggle para quien quiera también meterse en la siguiente diapositiva. Y si vemos, hay una correlación directa entre ciertas variables. Quiere decir que ahí algo está pasando con esas dos variables. Entonces, tú te tienes que meter y revisar qué es lo que está pasando. Otra cosa importante es que necesitas una gran cantidad de datos. Si tú quieres hacer una detección de malware con un dataset que nada más tiene 10 líneas, vamos a decir 10 pickups, entonces no le veo mucho sentido porque tu algoritmo no puede aprender con poquitos datos. Te va a hacer cosas que, hay dos conceptos que es overfitting y underfitting. Overfitting es que aprende demasiado bien y underfitting es que no tiene ni suficientes datos para aprender. Entonces, tú tienes que buscar ese punto medio en el que puede hacer un modelo que pueda predecir nuevas cosas sin pasarse, pero tampoco dejarlo tan pobre. Entonces, aquí les dejo los enlaces de algunos recursos y datasets públicos. El primero, los malware datasets de Stratosphere IPS, es el lugar donde yo estuve trabajando. Están muy chidos. Ellos hacen una gran labor. Tienen un laboratorio de IoT incluso, en el que hacen recolección de malwares muy interesantes y también han estudiado, han publicado investigaciones también muy buenas de grupos criminales en ciberseguridad. Entonces, les recomiendo que se echen un ojo, están muy bien documentados. Ahí está otro que también se llama Ember, que lo vi interesante. El tercero es el que les recomiendo que empiecen por ese, que es Pickups APTs, que es una recolección de muchas capturas de tráfico APTs. APTs son amenazas persistentes avanzadas. Entonces, estas amenazas, pues, básicamente son como esas familias de botnets que detrás de eso hay un command and control server y están controlando muchos dispositivos. Entonces, váyanse y dense una vuelta por el tercero para que vean malwares un poquito viejitos que están mejor documentados y puedan empezar por ahí. Y al final, también ese GitHub que tiene muy buena documentación para que hagan la labor de investigar diferentes malwares. Entonces,
Algunos de los highlights que yo conseguí a través del estudio del spyware, vamos a decir, este ya es el caso de uso mío, y lo que me gustaría compartirles que yo hice en la investigación, es que en el caso del spyware, en el caso del spyware que yo estaba investigando, tenía este comportamiento que era que se mezclaba con el tráfico normal usando servicios basados en la nube. Entonces, se aprovechaba de eso como para pasar desapercibido. Otra cosa es que los command and control servers usualmente tienen un periodo de vida corto, usando generadores de dominio automáticos. Quiere decir que, por ejemplo, tú ya sabes que virus.com es una página que obviamente descarga virus, ¿no? Si se va a virus.com, tu celular automáticamente es que estás infectado. Pero lo que hacen estos es que están cambiando, en cuestión de segundos, están cambiando esos dominios. Entonces, antes se hacía la detección solo como teniendo una lista de todos los dominios maliciosos y los iban como actualizando muy seguido hasta que, y entonces el antivirus lo que hacía es que, voy a ir a esa lista de dominios que ya sé que son malos y cada vez que alguien se mete a ese dominio le voy a decir, oye, ahí hay virus, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto se hace automáticamente y está cambiando en cuestión de segundos? Tú no le puedes ganar la carrera a eso. Por eso es que se utiliza la detección basada en comportamientos, en el comportamiento del malware. Y eso es como lo más nuevo que hay en las soluciones de antivirus o de endpoint protection. Otra cosa es que pueden parecerse a otros dominios benignos, como el phishing, por ejemplo, que en vez de facebook.com es Facebook con una O. Y esa Facebook con una O es un phishing, una copia de Facebook para robarte tus credenciales. Entonces, a veces tratan de mezclar o evitar ser detectados pareciéndose a dominios benignos. ¿Qué datos recolecta un spyware? Que básicamente es un software espía en tu teléfono. Hay dos maneras de hacerlo y una es la manera captura y de manera interactiva. De manera captura solo está recolectando, no todos necesariamente, pero sí varios de estos, que es tus mensajes de texto, tu historial de llamadas, tu lista de contactos, tu historial web, las redes wifi en las que te conectas, tus emails que salen, que entran, tu calendario, tus notas, tus tareas y tu ubicación, ¿no? Eso es lo más importante, están rastreando tu ubicación. Y la manera interactiva lo que hace es que la captura solo está como recolectando datos y mandándolos. Y la manera interactiva lo que hace es que no solo va a capturar datos, sino que también puede generar acciones en tu celular, como tomarte una captura de pantalla cuando tienes abierto un chat o eliminar algo de tu celular. O sea, muchas cosas que pueden hacer. Entonces, los comportamientos en la red, que era lo que yo trataba de encontrar, porque, bueno, tengo este reto que es un malware que hace todo lo posible porque no lo detectemos por su nombre de dominio ni con sus características, trata de mezclarse con apps o trata de pasar desapercibido. Entonces, sería interesante ver cuál es su comportamiento en la red. Y algo que yo encontré es que si colecta datos, quiere decir que está mandando paquetes a cierta IP o a cierto servidor. Entonces, en la red se va a ver esos datos que están siendo enviados o quizá ese tráfico entrante. Altera aplicaciones existentes. El spyware que yo estaba estudiando tenía esa capacidad de hacer acciones sobre, alguna red social o WhatsApp, por ejemplo. Introduce nuevas vulnerabilidades a tu celular. Puede almacenar datos en tu teléfono. Algo que hace al inicio es que va a un sitio web y descarga una APK maliciosa. Esto a veces pasa cuando te infecta por mensaje de texto. Y corre comandos, hace auto-updates y necesita conectarse a un servidor. Todos estos son comportamientos del malware que se pueden ver reflejados en la red. Y posiblemente uno solo no te diga, porque algo está almacenando datos en mi teléfono y es malicioso. No. Pero el conjunto de todos estos, de alguna manera, nos da una certeza de que podría ser malware. Y ese es el punto. Tener muchas características que nos vayan dando más posibilidades de clasificarlo más para allá que para el lado bueno.
Ahí le di para atrás. Entonces, datasets que yo utilicé fueron 8 diferentes pickups. 3 eran benignos y 5 eran maliciosos. Y yo utilicé el CTU Malware Capture Botnet 100, que está por acá en el primer recurso que les puse, por si quieren entrar y buscarlo. Y algunas características típicas de una captura de red es la IP de origen, la IP de destino y el timestamp. El timestamp es la hora exacta en que se generó o se recibió ese paquete. Entonces, yo dejé de lado muchas características como el número de paquetes, los bytes, el estado de la conexión, el tamaño, la duración, el puerto. Para mi caso de estudio no me parecieron interesantes o para la parte que a mí me tocó desarrollar o investigar, no era importante todas esas características. Entonces, yo hice mi intento de visualización de datos, era muy nueva en esto, y lo que yo vi, por ejemplo, es que mis datos no tenían, eran muy fáciles. Lo que yo vi en mi mapa de calor es que me faltaba trabajar más en mis datos porque estaban muy simples y el algoritmo no iba a encontrar algún patrón importante en ellos. Y por acá, por lo que vemos al lado izquierdo, creo que es al lado izquierdo, que ven esas 6 cajitas, son botsplots y lo que demuestra es qué tan juntos o qué tan separados están los datos entre sí. Entonces, por aquí, en el primero, si es que alcanzan a ver mi cursor que se está moviendo, creo que sí, vemos que están, todo lo azul está muy juntito, casi todos los datos están muy juntitos. Y tenemos 2 que están súper alejados. Y eso es el número de ítems. Quiere decir que hay un flujo que tiene exageradamente un montón de paquetes cuando la mayoría están en estos índices normales. La suma de tiempo es la suma de la duración de la conexión, más o menos eso era. Entonces, si te fijan, normalmente todas las conexiones tienen un comportamiento por acá, súper alejado, en cuanto a segundos de lo que vemos acá. Esta suma de este hilo, por ejemplo, este flow o esta conexión, tardó muchísimo, estas dos conexiones tardaron muchísimo en comparación del comportamiento normal del resto. Ahora, eso a mí me podría decir de alguna manera, o puede que sea una operación que se repite mucho, una operación del sistema, o puede que sea los datos que se están transfiriendo. Y quizás estaba transfiriendo tantos datos que tardó mucho. Eso podría ser un comportamiento del spyware. ¿Quién sabe, no? Eso es como el primer paso de ir viendo mis datos, ir viendo qué puedo encontrar. Otra cosa, la frecuencia se comporta muy normal, el promedio también, el promedio del tiempo, la desviación estándar también muestra un outlier. Entonces, aquí como que es preocupante porque este es anormal, porque sale, hay que investigar qué se tiene que hacer con él. Y esto de la transformada de Fourier es algo que yo hice para determinar qué tan periódico es una conexión, que cada tanto se está conectando. Eso yo lo creé a partir del timestamp. Si fijan, es cuando entra la importancia, porque para mí una cosa que yo quería identificar es si había un flujo de red que estaba conectándose a algún servidor cada tanto tiempo. Y si eso estaba programado, quiere decir que, por ejemplo, normalmente si yo mando un WhatsApp, no estoy mandándolo cada segundo. No, un comportamiento normal no es tan exacto, tan periódicamente exacto, pero un comportamiento automatizado probablemente sí. Y si es algo que está, no sé, como los backups que hace alguien de tus mensajes de texto o de tu ubicación, probablemente está programado para que se haga cada 10 segundos, por ejemplo. Y el hecho de que esta transformada de Fourier y es un índice del 0 al 1, y entre más cerca al 1, más perfectamente periódico es la conexión. Entonces, es muy importante visualizar sus datos y hacer iteraciones. Yo hice varias iteraciones, estas son algunas de las que hice. Si se fijan, mis datos se fueron transformando poco a poco. Siguiendo, porque creo que me estoy pasando un poco el tiempo y ya casi para terminar esta charla, yo les recomiendo que se vayan a la documentación de scikit-learn. Este mapa a mí me sirvió mucho como al inicio para saber qué clase de algoritmo utilizar. Realmente
realmente yo les recomiendo que corran muchos y no tengan miedo, corran muchos y vean los resultados que les va lanzando y a partir de eso vayan haciendo sus conclusiones, pero esto también les puede dar una guía de si quiero hacer una clusterización, si solo quiero hacer una clasificación. Por ejemplo, una clasificación es de sí o no, perros, gatos o frutas, verduras o son categorías que tú ya sabes. Y una clusterización te sirve para, oye, pues ahí te van los datos y acomódamelos en diferentes categorías, no sé cuáles, pero a ver cómo me las vas agrupando y por qué me las agrupaste así. Y regresión y dimensión de reducción de dimensiones también son diferentes problemas. Entonces, hay que saber para dónde irse y saber qué utilizar. Normalmente se van a ir por acá por los algoritmos de clasificación o de clusterización. Esos son mis resultados para que si saben de inteligencia artificial al inicio, o si saben de machine learning, perdón, es que saben de machine learning, saben que estos resultados perfectos, que es del 100% de que me supo identificar cuando era un malware todas las veces, son resultados no realistas. Cuando te dan resultados muy buenos es porque algo está mal. En cambio, después de hacer unos cuantos cambios y luego probar mi modelo con esta captura de tráfico, recordemos que no es el mismo, no lo vas a entrenar con lo mismo que lo vas a probar, porque entonces es como hacer trampa. Es como si te dieran un examen de prueba y luego el examen real es el mismo. Te ponen un examen de prueba y luego te ponen uno distinto para probar qué tanto aprendiste. Y es lo mismo acá. Entonces, cuando yo ya puse un dataset diferente al de aprendizaje, obtuve resultados más realistas y menos perfectos. Y ya, bueno, eso es todo. Me pasé 10 minutos del tiempo. Esto es un tema bastante extenso y traté de dejárselos a ustedes y poder abarcar todo. Espero les haya gustado esta charla. Me pueden hacer preguntas. En lo que respondo a las preguntas, me gustaría mostrarles un poquito de mis notebooks. Listo. ¿Quién me pasará las preguntas? Es que yo no estoy viendo el live. No te preocupes, yo desde acá te las comparto en cuanto empiecen a llegar. Mientras tanto, pues adelante, puedes compartir lo que nos quieres compartir. Bueno, que vayan llegando las preguntas entonces. Aquí tengo unos datos de un curso que tomé en estas conferencias en Austria. Tuve mucha suerte y conseguí una beca. Y fui a Honeynet y es muy chido. Les recomiendo que aprendan de ellos y aprendan de qué es un honeypot. Entonces, créditos a ellos, a este dataset que obtuve a través de ese taller. Entonces, vamos a correr la Jupyter Notebook aquí. Listo. Va. A ver si se pueden ver porque son súper grandísimos estos datasets. Y a ver si no se traba. Cristian, saca las preguntas, ¿eh? Tú vete preguntando en lo que abro esto. Ok, vale. Entonces, empezamos. Aquí nos pregunta Carlos Martínez Hernández. ¿Qué nos recomiendas como estudiantes para ir al extranjero a un programa como el que tú has ido? Oh, muy buena pregunta. Sabía que me iban a preguntar eso y me encanta. Yo te recomiendo que cuando estés en la carrera vayas haciéndote de un portafolio, que demuestres que tienes interés en la investigación. Yo creo que lo primero que le interesa a la persona es qué acciones has realizado durante tus estudios para demostrar que realmente te interesa la investigación y que te apasiona ese tema y que tienes un compromiso con eso y que no solo te vas como a divertirte allá. Entonces, es una cosa, la verdad es que hay programas muy buenos de intercambio. Yo vengo de una escuela pública, no vengo de un Tec de Monterrey, ustedes tienen mucha suerte. Yo vengo del Tec de Culiacán. Hay una beca que dan para verano internacional, solo se la dan a 3 personas, algo así, o 6, no me acuerdo. Entonces, cada año, si tú estás en un tecnológico o en un Tec de Monterrey, supongo que también hay becas de verano internacional en ambas instituciones. Busca las becas, busca los requisitos. En mi caso, te pedían hacer primero un verano nacional para darte la beca de verano internacional. Esos son puntos importantes a tomar en cuenta.
La otra es que busques distintas universidades y veas los campos de investigación que tienen. En mi caso, un amigo me contó de ellos, de este laboratorio de investigación, y yo les escribí a partir de esa persona que me los recomendó, ¿no? Que me dijo, oye, ¿a ti te gusta Machine Learning, ciberseguridad? Ah, mira, ellos hacen esto, ¿por qué no les escribes? Y me entrevistaron, no fue fácil, fueron varias entrevistas y me pidieron hacer ciertos cursos. Entonces, lo que podrías hacer de ya es revisar los requisitos de tu universidad, empezar a llenar tu repositorio GitHub con experimentos o cosas que demuestren que te interesa el tema en el que quieres investigar, a donde tú te proyectas. Y pues ve haciéndote un currículum. Si te interesa la inteligencia artificial, pues hay cursos muy buenos. Hay un curso gratuito de Udemy, creo que era, en el que yo aprendí, la verdad, porque no tenía dinero para pagar un curso de paga. Pero eso, toma cursos gratuitos, haz tus experimentos, únete a comunidades de seguridad. Y empieza a hacer también tu marca personal. Eso me ayudó a mí porque tenía rato como haciendo, intentando. Creo que el hecho de que seas el entusiasta en ese tema y estés dando charlas y estés haciendo experimentos y tengas esa motivación, eso va a llamar la atención de un investigador. Y el mismo investigador va a buscar becas para ti también en la universidad o te puede ofrecer como un sueldo al mes. La verdad, la beca que me dieron en mi universidad pública solo me alcanzó para los pasajes de avión, que costaban como 50,000 pesos, tan carísimos. Entonces, pues ya. Esos serían mis consejos, pero no sé, algo más que quieras saber. Buenísimo, buenísimo. Por aquí, Heber Arteaga nos pregunta, ¿qué tan complicado es el detectar un malware? ¿Qué tan complicado es detectar un malware? Pues depende del malware. Hay malwares que están muy bien documentados, que ya se conoce muy bien su comportamiento, que son viejos. Por ejemplo, quizá un Nemotet, que hay muy buenos samples de eso y hay muchas como capturas, pues podría ser más fácil que un Pegasus. No hay un ejemplo de software de Pegasus que puedas conseguir en internet. Y las personas que lo tienen es como que no te lo van a soltar ni te lo van a prestar para que hagas investigación porque es un malware muy, un spyware muy peligroso. Entonces, depende primero eso, ¿no? Qué tan conocido y qué tan común es el malware, si ya hay un ejemplo de software que tú puedas tomar y hacerle ingeniería reversa e investigarlo. Eso. Y, pues, nada, yo creo que lo mejor que puedes hacer es lanzarte y empezar a hacerlo. Y la documentación que yo les dejé acá sobre APTs les va a servir para los primeros pasos. Lo voy a publicar en mi Twitter, ¿no? Para que, o se lo voy a mandar a ustedes para que lo publiquen en las redes sociales de su grupo. Por aquí, este GitHub que les puse está buenísimo para empezar. Se los voy a mostrar. Aquí está. Aquí un montón de notas y papers y todo lo que, o sea, muchísima información para empezar. Yo creo que si te comes esto, no hay nada que te pueda detener. Bueno, va, ¿qué otra pregunta tienen? Ok, por aquí Magali Acevedo nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿qué recomiendas para introducirnos más dentro de estos temas? Dice que le encantó la charla que nos diste. ¿Qué les recomiendo? Ay, ojalá pudiera platicar con ella. Es una chica, ojalá pudiera platicar con ella. Magali, si tú ya estás en tu carrera, como yo soy ingeniera en sistemas, no estudié nada de seguridad, entonces no tuve esa dicha. A mí me sirvió la universidad para muchas cosas, para entender más que nada el contexto de tecnología, de redes. Presta mucha atención a tus clases de redes, esfuérzate mucho. Aprende un lenguaje de programación y aprende a programar bien, o sea, con buenas prácticas y todo eso para que este Python va a ser tu super aliado, más en ciberseguridad. Creo que tanto te sirve para Machine Learning como te sirve para temas de ciberseguridad, como vieron en la charla anterior. Muchos, también hay muchos scripts o exploits escritos en Python.
Eso, la verdad, yo todavía sigo estudiando, no crean que porque hice esto ya siento que es el tope de lo que puedo aprender. Ahorita estoy leyendo un libro de redes que se llama Tannenbaum, es un libro que encuentras en todas las bibliotecas de las escuelas, y es un libro muy bueno para los que no saben nada de redes y quieren empezar. Y nada, busca cursos, aprende las bases fundamentales, como es redes, como es programación, y a partir de eso vete las cosas específicas, como lo que te decía, ¿no? Un malware, cómo se comporta, y así vas a poder como interpretar mejor. Las bases fundamentales que te va a dar tu carrera son muy buenas. Y si me quieres escribir a mis redes sociales y quieres un poco de guía, eres bienvenida. Ok, buenísimo, buenísimo. Por aquí Daniel Martínez te pregunta, ¿qué tipo de proyectos recomiendas para tener un buen portafolio? A ver, ahorita les muestro la pantalla. ¿Qué tipos de proyectos recomiendo para tener un buen portafolio? Primero tienes que saber cuál es tu interés. O sea, tienes que enfocarte en algo, la verdad, porque si haces, al menos que estés en un modo explorar, haces un poco de todo. Pero, si te vas a dedicar a esto, a Machine Learning, y es lo que tú quieres como lograr, es tu meta máxima en el campo de ciberseguridad, entonces puedes buscar áreas afines, como lo es lo que le decía a Magali, como es redes, como es scripts en Python. Puedes aprender de inteligencia artificial en casos de uso más normales y luego ya te mueves como cómo aplico esto a ciberseguridad. Entonces, pues, ¿por qué no empiezas a estudiar un malware y empiezas a hacer documentación en español? Porque casi toda la documentación está en inglés, eso yo te diría. Empieza a documentar el malware en español y empieza a hacer experimentos con las notebooks, con las Jupyter Notebooks y con Python, y documenta muy bien en tu GitHub esos proyectos y así le compartes a otras personas lo que vas aprendiendo. Y posiblemente otras personas también te hagan sugerencias y así vas como creciéndolo. Entonces, eso sería algo muy chido. Empieza a hacer documentación en español sobre malware. Excelente, excelente. Definitivamente algo que todavía escasea mucho, ¿no? A pesar de que cada vez hay más gente tratando de ayudar en esta parte, sigue escaseando mucho la documentación. Por aquí, Carlos Martínez Hernández te pregunta, ¿qué tanto tiempo has dedicado? Supongo que se refiere a la parte de tu formación, más que nada. Pues los 5 años de ingeniería, primero que nada, era un alma perdida, pero empecé a trabajar como en mi sexto semestre. Yo empecé como tester. Les voy a contar mi historia para que vean que uno no encuentra el camino de una. Yo empecé como tester y a veces como que hacían esa burla de, ay, ni es técnica, no programa. Todos mis compañeros trabajaban como programadores y yo me sentía un poco mal de, yo nomás soy una tester. Entonces, de repente, ahí como esa tester que le mueve los botones para que falle el programa, descubrí algo que se llamaba pentesting. Y empecé a tomar cursos por mi cuenta y a aprender. Y gracias, no sé, suerte o el destino, en uno de esos cursos presenciales, que ya no se hacen, pero uno de los cursos a los que yo asistí, resulta que la persona después me recomendó para un trabajo de practicante de pentester. Y ahí estuve 1 año y medio. Hasta que luego en una conferencia de ciberseguridad, vayan a todas las conferencias de ciberseguridad que puedan y hagan networking, eso es muy importante. Una persona me recomendó para el internship y fue como, wow, o sea, fue como un paso demasiado grande para mi edad corta y fue como algo muy determinante a lo que yo me quería dedicar después. Y después trabajé un poco en consultoría, como 3 meses, después como arquitecta de redes. Y el caso es que yo creo que lo importante es no dejar de aprender, que nunca dejes de aprender. Yo ahorita dedico un día de mi semana, dedico 4 horas los sábados o los domingos para irme a leer. O sea, leo aquí en mi casa o bueno, antes cuando se podía ir a un café y leer un libro de redes, un libro de units o un libro de ciberseguridad con Python. Entonces, tiempo dedicado trabajando, yo diría que ya voy para los 3-4 años. En la carrera, pues estoy 5 años de ingeniería. Pero lo que más me ha valido son esas horas extra. Y es extra que doy al día o a la semana para estudiar, aunque no lo necesite para mi trabajo, aunque no lo necesite para la escuela, solo por el gusto de yo mejorar. Yo sé que no es fácil,
es fácil sentarte a estudiar, pero lo más difícil son los primeros 5 minutos, te lo juro, los primeros 5 minutos que te sientas y te pones ahí a leer. Y un consejo que yo te haría, trata de compartir lo que vas emprendiendo y enseñárselo a alguien más, eso te va a ayudar y te va a motivar a hacerlo mejor. Pues ya, eso es lo que yo le dedico, no crean que es tan fácil, trabajo de lunes a viernes y los fines de semana sigo estudiando, y en el trabajo también tengo que estudiar porque no, nunca se sabe suficiente. Entonces aprende a ver el aprendizaje como algo para ti, algo emocionante, y aprende a disfrutarlo, porque eso se aprende. Así como adquieres el hábito, lo puedes perder. Yo lo he perdido, no siempre estoy estudiando y echándole ganas, hay momentos en que no puedo ni levantarme de la cama de lo mal que me siento, pero siempre lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar hasta que me salga. Sí, definitivamente, ¿no? Ahora sí que robándonos una frase de por ahí de nuestras comunidades hermanas, ¿no? Nunca parar de aprender, esa es definitivamente la clave, ¿no? Chicos, yo estoy rediseñando la carrera de ciberseguridad en Platzi, ¿eh? Se va a poner bueno para que se unan. Por ahí te estaremos siguiendo, claro que sí. Y una última pregunta que tenemos, que bueno, se enfoca justamente a ese periodo donde tuviste la oportunidad de visitar otros lugares. Si tenías que saber inglés a dónde fuiste o solo... Si tenías que saber el idioma donde fuiste o solamente sabías, por ejemplo, inglés. Yo no sé checo. Bueno, eso es muy gracioso. Yo solo sé inglés. Eso sí, yo me esforcé mucho. Empecé en la prepa a estudiar inglés. Estudié 3 años y acabé en un centro de idiomas. Pero no solo eso, sino que después entré a un programa de inglés para maestría, porque a futuro quiero hacer una maestría en ciberseguridad. Lo hice con unos maestros del Reino Unido. Y aparte siempre estoy escuchando música, siempre. Entonces la lección que les quiero decir con eso es que tienen que tener muy buen inglés, esfuérzase, no por el acento de que tienen que hablar igualito que una persona de Estados Unidos o que una persona de Reino Unido, pero deben ser capaces de comunicar ideas. Ya hablaba con acento mexicano allá en República Checa y hasta me decían que me escuchaba como Speedy González a veces, pero... pues nada, lo importante es que te des a entender, necesitas inglés. Con que sepas inglés, la verdad, ya puedes irte prácticamente a cualquier lado. Es muy raro, apenas que fuera Francia o Italia, que odian a los gringos, a las personas que hablan inglés, pero igual ahí puedes irte hablando inglés. Entonces mejor concéntrate en aprender bien inglés. Y pues estando ya en República Checa solo aprendí como 5 palabras, o sea, aprendí a decir hola, ¿cómo estás?, gracias, buenos días, como cosas bien X, pero pues solo para ir al súper y esas cosas, no necesitas. Y luego siendo una ciudad como Praga, súper turística y en casi todos lados hablan inglés, entonces fíjate bien en eso nada más. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, pues creo que esta es la última pregunta que tenemos. Okay. Dentro del chat, me parece que nos ibas a compartir algo más. Ah, sí, pues solo les voy a compartir estas notebooks que igual y les pueden servir para que vean como lo que les enseñé en la diapositiva, que era un dataset benigno y un dataset malicioso. Si se fijan, tienen pero un montón de features, o sea, todos estos son los features. Creo que nos estás compartiendo otra pantalla que no es. Ah, perdón. Soy como el chavo del 8 cuando dice el profesor Girajales y todos se callan. Aquí están todos los features del dataset malicioso. Como ven, son un montonal. Y si les sigo, son más. Aquí ya empiezan los datos. Todos esos números son los datos. Pero todos estos son los puros features. Entonces, este dataset está muy bueno, se los voy a pasar la verdad porque está muy chido. Y este es el benigno. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Es que importas las librerías, lees las líneas, lees los datasets, que básicamente estás leyendo esto y esto. Después los combinas, luego llenas los espacios vacíos, determinas las clases o la clasificación que quieras hacer, si es malicioso o no. Y después, aquí nada más los borré para no confundirme. Aquí es para ver qué tantas columnas podemos ver, porque si se acuerdan son un montón, entonces hay que ponerle un límite. Hice un random forest, llamé el clasificador, lo guardé en una variable, luego guardé
mis datos y mis clases en el clasificador y predije. Ese es como el código que les voy a compartir para que vean un ejercicio sencillo junto con estos dos datasets. Este te lo voy a mandar a ti, Cristian, para que tú decidas dónde publicarlo y también lo voy a publicar en mis redes sociales. Y ya, quería compartirles que realmente no necesitan tanto para... Creo que perdimos a Sally. Ahí está. Ah, perdón. Y si este les puede servir para empezar, me daría mucho gusto. Entonces, como vieron, parece mucho cuando lo ves desde el otro lado de la pantalla, pero les voy a decir, yo aprendí a hacer esto en 3 meses. Entonces, creo que ustedes tienen mucho más tiempo para aprender y hacerlo. Solo es cuestión de dedicación y dar el extra. Excelente, buenísima, buenísima. Si me puedes compartir el dataset, si quieres, aquí mismo en el chat privado que tenemos, se los envío de una vez aquí vía comentario a los chicos para que todos tengan ahí el acceso. Déjame lo subo a un repositorio en GitHub. Lo tengo en mi local. Lo estoy corriendo en localhost, la Jupyter Notebook, entonces. No te preocupes. Te lo voy a pasar por WhatsApp. Ok. Dijiste que había una última pregunta, creo. Vamos a ver. Una pregunta que, bueno. ¿Cuáles son tus redes sociales? Evidentemente, para poder seguirte por ahí, estar al tanto de ti, saber cuándo lances la nueva escuela de ciberseguridad. Ah, sí, claro, mira. Shurskin, ahora sí, en la pantalla 1. dime que sí lo estoy haciendo bien. Aquí están mis redes sociales. Sí, sí. Sally HG, ahí me encuentran en Twitter. En Twitter yo les diría que me busquen. Ahí es donde siempre estoy. Y también en Facebook tengo una página un poquito abandonada, pero también ahí tengo cosas. Es que no uso Facebook ya, por eso. Este social dilema. Entonces, pues síganme, escríbanme, díganme si les gustó la charla. Las diapositivas sí se las puedo compartir de ya, eso sí. Entonces ya le estoy pasando el enlace. Les voy a poner para que puedan. Cualquier persona, ustedes pueden copiar y hacer lo que quieran con estas diapositivas, ¿vale? Listo. Ok, perfecto. Se los estoy ahorita mismo compartiendo a las 6 comunidades. ¿Somos 6? 7 comunidades que estamos conectadas. ¡Ey, qué lindo! Oye, ¿cuántas personas nos están viendo? ¡Qué chido! No tengo la cifra exacta, pero me parece que ayer habíamos superado las 80 personas, entonces, pues, espero que más o menos por ahí andemos. ¡Qué chido! Ya en la sumatoria de todas las comunidades. Mira, ahorita ya mero les estoy publicando aquí las diapositivas de hoy. Bueno, chicos, mi teclado mecánico. Suena un montón. Tuiteado. Ahí sale mi amigo Miguel Barajas. Hola, Miguel. Ya estuvimos. Pues, si tienen más preguntas en esas mismas diapositivas, pónganme en el hilo sus preguntas y ahí mismo se las estoy contestando. O si quieren arrobarme, no sé, cómo ustedes quieran. Y nada, aquí voy a dejar de compartir. Listo. Me encantó estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Siempre estoy gustosa de compartir a estudiantes. Recuerdo cuando yo también era una y esas ganas de llegar, de aprender, de crecer. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a ti, Sally. Muchas gracias por participar en este Developer Student Club, en este evento que llamamos SecurityCon. De verdad, un verdadero honor que estés aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, chicos, ya nada más compartirles acerca de los próximos eventos. El día de mañana justamente tenemos a 3 ponentes más que quieren compartir con nosotros muchísimo en este SecurityCon. Recuerden, 6 de la tarde, hora México, Colombia y Ecuador. 5 de la tarde, hora del Salvador. Tenemos a Rafael Dávalos, que es profesor del TEC de Monterrey, en el campus Monterrey.
que nos va a hablar acerca de la ciberseguridad y el phishing. Más tarde, a las 6:30 de la hora, de la primera hora que mencioné, 5:30 de la segunda hora, tenemos a Carlos Ignacio Torres Londoño, desde Colombia. Él es ingeniero en sistemas, con una maestría en seguridad informática y un MBA. Él nos va a hablar acerca del análisis forense y la recuperación de datos. También un tema, pues, absolutamente muy, muy interesante. Y mañana cerramos, obviamente, con nuestra charla de una hora, como la que nos acaba de compartir Sally, con Alejandro Gutiérrez desde El Salvador, que él es consultor de ciberseguridad y nos va a hablar acerca de pentesting para infraestructura. Así que, pues, no se pierdan todos estos eventos que tenemos, todas estas charlas para el día de mañana. Recuerden que este trabajo es un trabajo conjunto de varios Developer Student Club de Latinoamérica. Recuerden que si no se han suscrito a los canales de YouTube, si no le han dado like a las páginas de Facebook, vayan inmediatamente, termine esta charla, denle a ese botón, denle a los botones de me gusta, si están en Facebook denle a me encanta. Si no se han unido a las comunidades de los Developer Student Club, recuerden unirse, recuerden que tenemos un montón de eventos y un montón de contenido para todos ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero recuerden que estaremos en Discord a partir de ya, a partir de este preciso momento, estamos ya en Discord para platicar con todos ustedes acerca de todo lo que estuvo viniendo el día de hoy. Estaremos algunos de los speakers, no sé si estemos todos conectados. Pero por favor, no pierdan la oportunidad de, si tienen dudas o si quieren platicar o si quieren jugar simplemente, es el momento adecuado para eso. Nos vemos el día de mañana y fue un verdadero honor estar el día de hoy aquí con ustedes.